Buenos días, familia. Hoy nuestro videoblog comienza en el Algarve. En el pueblo de Ferragudo y vamos a ver el pueblo y indicaros donde hemos estacionado la autocaravana allí y vemos todo el puerto y todo. Aquello de allí es Portimao, que iremos mañana. Todo eso. Bueno, voy a contar la experiencia que he tenido hoy. Hoy viniendo a este otro sitio donde estamos, venía conduciendo y empecé a notar un ruido súper extraño, así como si llevara alguna ventana o una puerta suelta. Entonces, os voy a enseñar qué es lo que se ha roto, que es que, tío, de verdad hacen las caravanas que parecen de juguete, macho. Os voy a enseñar cuál es el problema. Aquí, en este enganche, tiene que enganchar este ala con este ala con este tornillo, y claro, como es plástico y no le han puesto una arandela, entonces el tornillo ha cedido. Veis, aquí os voy a enseñar el agujero que está aquí, que ha cedido porque es una mierda de tornillo el que utilizan, ¿sabes? Y entonces ahora no engancha, y a raíz de eso, ¿qué pasa? Pues que se ha partido. Se ha partido todo esto, lo he intentado pegar con un pegamento especial para plástico, y voy a intentar solucionar esto. Sí, se me ve mejor. Voy a intentar hacer una arandela con este trozo de plástico, por lo menos para salir del paso hasta llegar a casa. Ya lo he pegado, parece que está bastante duro. A ver si aguanta. Y nada, voy a hacer una arandela, voy a coger otro tornillo que he comprado. Y así por lo menos si me aguanta. Bueno, tampoco es que haya quedado perfecto, pero por lo menos he pegado esto con pegamento, como he dicho antes. Y después le he puesto el tornillo con una arandela y un poco de cinta blanca para que aguante. Ahí podéis ver cómo se ha rajado todo. Se ha rajado todo y yo creo que ya por lo menos está fuerte. Hemos hecho el apaño, una chapucilla, pero por lo menos que no solucione el problema hasta llegar a casa. Otro día más aquí en otra zona de Portugal, de Portimão. Hoy estamos enfrente de Portimão y es que verdaderamente esto no me lo esperaba así. A pie de playa tenemos puesta la autocaravana ahí y justo enfrente está toda la bahía con el puerto enfrente y Portimão. Y un pueblo que ya os hemos enseñado antes que también está bastante bien. Y no hemos tenido ningún problema aquí en Portugal con el tema de pernoctar por la noche con la policía ni nada. Por fin, todo está bien aquí, no hay problema. Y hay mucha gente en autocaravana, sobre todo franceses. Debe ser que les gusta a los franceses venir aquí. Hoy nos vamos a quedar aquí porque nos ha gustado este sitio y ya está. Entonces, nada, os voy a enseñar un poco lo que es el sitio. Like it or not, there is a
Hoy voy a preparar una merienda en secreto, porque Belén está con su hermana ahí en la playa y yo no le he dicho nada y digo, voy a preparar algo en secreto. Lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a grabar porque no tengo a nadie que me grabe. Y después en la descripción voy a dejar la receta, ¿vale? Porque ya me estáis preguntando cómo hacer las cosas, que por qué no pongo la receta y tal. Entonces para mí es más cómodo dejar la receta en la descripción, aquí abajo, y a ver qué os parece. Es algo que súper saludable, sirve como para merendar, como para desayunar. Y no es nada laborioso, ni nada complicado, ni nada. Solo hay que cogerle el punto a la masa, ¿vale? Antes de empezar a hacerlo, os lo digo ya, la masa tiene que ser un poco espesa, ¿vale? Entonces yo lo hago, dejo la receta en la descripción y ya me contáis a ver qué os parece, ¿vale? Todo lo voy a tener que hacer yo, no me va a grabar nadie, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Bueno, os revelo la merienda y el secreto de hoy. Vamos a hacer unas piñas rebozadas, como si fueran unas tortitas con la piña dentro, ¿vale? Y son increíbles. Entonces, yo en casa compro la piña natural y porque tengo un pelapiña. Aquí no me lo he podido traer. Entonces, he comprado la piña del Mercadona que viene al natural ya envasada. Es mucho más cara que la piña natural, pero bueno, nos va a ser el mismo apaño. Entonces, importante, la piña. Huevo, avena en polvo. Yo voy a utilizar una avena en polvo que es de sabor de galleta. Se consigue en cualquier tienda de productos de deportivos, pero que también las hago con avena integral normal. ¿Vale? Entonces los ingredientes, principalmente como unas tortitas, es avena, 2 yemas, una taza de leche de almendras, que es lo que yo utilizo, una cucharadita de levadura, una taza de avena. Y eso depende como veamos el espesor, como os he dicho, tiene que ser la masa consistente. Un poco de sal, unas gotitas de vainilla líquida y ya está. Entonces, básicamente es como rebozar un pescado, creamos la masa, rebozamos la piña y la echamos a la plancha como una tortita, le damos la vuelta y ya está. Pero es que el sabor es impresionante. No se puede explicar, tenéis que hacerlo. Así que voy a empezar a hacerlo antes de que vengan y me pillen. Bueno, pues así quedan las tortitas de piña. ¿Qué tal te parece? Muy rico. No, no, de verdad. Muy rico, en serio. ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Ey! Se fue. En este viaje nos acompaña mi hermana Eugenia, que viene de Argentina para pasar 5 meses con nosotros en España. ¡Hola! Es igual de tímida que tú, ¿no? ¿Qué te parece el sitio? Es precioso. Está muy tranquilo, con el mar, mira, escucha. No se puede estar más cerca del agua, ¿Pero has escuchado? Se escuchan los pajaritos. Sí. El mar. ¿Y cómo se ve ahora de noche? Por primado. Está perfecto.